móvil. Ya está pronto Lore Bomio. ¿Cómo se nos ha ido la mañana? 10, 11 minutos, 14 grados la temperatura. Allí vamos con Lorena. Adelante, Lore, te vemos y te escuchamos. Como les adelantamos, la cartelera teatral de Montevideo se mueve y hay muchas opciones en el Teatro del Notariado para disfrutar los fines de semana y también entre semana. Una de las obras que está dando más que hablar tiene que ver con El viento en un violín, de Claudio Tolcachir, este autor, director, argentino, multipremiado. Esta obra ha estado en varios países del mundo y llega ahora a Montevideo, dirigido por un uruguayo. Estoy con Gerardo Bejeres. Bueno, es la primera vez que Tolcachir es dirigido por otra persona que no es él. Exactamente, Claudio Tolcachir, que es un especialista en familias disfuncionales, en todos sus textos aborda la familia disfuncional, pero desde un lugar del pleno humor. Esta, El viento en un violín, es una comedia feroz, porque tiene, como siempre digo, un ritmo vertiginoso, es casi cinematográfica, y combina perfectamente el drama con el humor. Hace reír, largan la gente carcajadas y también, sobre todo, se emociona en el final y en el medio del espectáculo. La gente también reflexiona mucho. Y justamente, ¿cuál es el punto de reflexión de la obra? ¿Con qué se queda la gente, digamos, trabajando en su cabeza, en su corazón? Es una obra que habla esencialmente del amor, y todo lo que los personajes hacen lo justifican a través del amor. Es una obra de muchas situaciones límites, donde el espectador se sorprende mucho. Esencialmente es una caja de sorpresas la obra, porque transitan los personajes por estados emocionales al límite permanentemente. Ellos están al borde de situaciones que los enfrentan, se enfrentan entre ellos, se entrelazan los personajes, las historias. Son dos familias de diferentes estratos sociales que bueno, están intentando, sobre todo, no sentirse solas. Son personajes que la pareja central, que es Lena y Celeste, son dos chicas que están plenamente enamoradas y, bueno, tratan de formar una familia, y para lograrlo realizan todo tipo de peripecias que las enfrentan a situaciones límites, como decía al principio. ¿Cómo responde el público en estos días que ya está en cartelera? El público se ríe mucho, también se sorprende y aplaude a estos personajes. Los seis actores dejan todo arriba del escenario. Son seis actores que yo admiro profundamente y que se sacan chispas en el escenario, y es siempre, para un director, ver eso es muy emocionante. Recordemos que está los sábados, ¿en qué horario y cuándo? Los sábados a las 21 horas, acá en este hermoso teatro, que es el Teatro del Notariado, que me abrió las puertas como si fuera mi casa. Y las entradas las pueden adquirir en Habitat o en la boletería del teatro el mismo día que se realiza el espectáculo. Muchas gracias. ¿Sí? Gracias a ustedes. Bueno, lo mejor del talento del teatro rioplatense está aquí en Montevideo, en el Teatro del Notariado. Queda hecha la invitación. Continuamos con ustedes.